Hola mis corazones bellos, como están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa para los que no me conocen. Para los que están por primera vez aquí, bienvenidos. Espero y este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y en esta ocasión les tengo este bolero bien fácil de hacer, espero que les guste que lo hagan. Bueno, pues sin más preámbulos, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Esta talla es de 0 a 3 meses aproximadamente. Les voy a dar las medidas y el largo total de la manga desde acá hasta la última vuelta que hicimos tengo un total de 23 centímetros de sisa de aquí aquí tengo 10 centímetros la manga que vendría siendo de aquí aquí tengo 13 centímetros de esta parte de aquí tengo 5 centímetros, de aquí a aquí tengo 20 centímetros y este espacio de aquí, de, de aquí a aquí tengo 4 centímetros. Para este proyecto, yo voy a estar ocupando esta marca: es isuela y es de la línea Omega. Te recomienda un gancho del número 3, su composición es 100% algodón. Este hilo, chicas, es de aproximadamente 2 milímetros de grosor. Ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor, pues para no alterar el tamaño. Y voy a estar ocupando a... este gancho que es de doble punta, que voy a estar utilizando el número 3. Un botón y la decoración a su gusto. Vamos a empezar haciendo 90 cadenas. Una vez hechas las 90 cadenas, vamos a empezar a trabajar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta cadena y hacemos el punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente hacemos un punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente hacemos un punto alto. Cadena, saltamos un punto, un punto alto. Vamos a hacer... Seis palitos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Cadena, nos saltamos un punto en el siguiente, hacemos un punto alto. Aquí tenemos los seis palitos que necesitamos. Cadena, nos saltamos un punto en el siguiente, hacemos un punto alto. 1, 2 cadenas, un punto alto en ese mismo punto. Vamos a hacer la manga. Cadena, nos saltamos un punto en el siguiente, hacemos un punto alto. Vamos a hacer 8 palitos. Ya sabemos que estamos haciendo una cadena de separación y nos estamos saltando una cadena en la parte de abajo. Aquí está, tengo 3, 4, 5, 6 y aquí está el 7. Cuento. Este que hicimos nosotros aquí juntos no lo, no lo contamos porque esto es parte de la sisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cadena, nos saltamos un punto abajo en el siguiente punto, hacemos el punto alto, cadena, nos saltamos un punto en el siguiente, hacemos un punto alto. 1, 2 cadenas, un punto alto en ese mismo punto. Aquí está. Vamos a hacer la parte trasera. Déjenme jalar Tengo la cadena. Nos saltamos un punto. En el siguiente hacemos un punto alto. Cadena. Punto alto. Cadena. Punto alto. Ya saben que nos estamos saltando un punto. Entonces aquí vamos a hacer, para la parte trasera vamos a hacer 8 palitos. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, es que esta sacada de hilos es una lata. Saltamos un punto y les dije que 8 palitos, no, vamos a hacer 12 palitos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 palitos. Hacemos el 9, 10, 11, 12. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cadena, nos saltamos el punto que nos hemos venido saltando. Hacemos un punto alto dos cadenas, un punto alto en ese mismo punto, cadena, nos saltamos un punto en el siguiente, un punto alto, cadena, vamos a hacer la manga, vamos a hacer los mismos palitos que hicimos en la manga y en la manga hicimos ocho palitos, son los mismos que vamos a hacer en esta. Como ya les dije, no, no podemos hacer una cosa diferente en una manga y hacer otra pues en la otra manga 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos el punto alto, dos cadenas y el punto alto en ese mismo punto. Cadena, nos saltamos un punto en el siguiente, el punto alto. Vamos a terminar con nuestros seis palitos, así como iniciamos. Entonces terminamos con nuestros seis palitos. Vamos, a aquí están así. nuestros seis palitos. Vamos a hacer ahora una, dos, tres cadenas. Estas tres cadenas forman parte de un punto alto y vamos a hacer una cadena de separación. Giramos y arriba del punto alto trabajamos un punto alto, cadena, un punto alto arriba de cada palito que tenemos hasta que lleguemos a los dos puntos altos que hicimos juntos. Así. Cadena. Aquí están los dos puntos altos que hicimos juntos. En el primer punto vamos a hacer un punto alto. Cadena. Vamos a hacer otra cadena. Y en las dos cadenas vamos a hacer un punto alto. Dos cadenas. Un punto alto. Arriba del siguiente punto alto. Así. Así vamos a hacer esta parte. Y aquí en el punto que nosotros hicimos en medio, márquenlo con su marcador. Eso para que ustedes no se equivoquen porque vamos a trabajar una vuelta con aumento y una vuelta sin aumento. Entonces ya nos continuamos. Esto mismo que nosotros hicimos aquí lo vamos a aplicar en las siguientes tres partes que hicimos este aumento. Entonces ya nos continuamos trabajando un palito arriba de cada palito de la vuelta anterior. Así. Entonces continuamos con esta vuelta número 2. Aquí tenemos que saltarnos la cadenita, ¿eh? Acuérdense, tenemos que dejar una cadenita aquí libre. Repetimos 1, 2, 3 cadenas que forman parte de un punto alto y una cadena de separación. Giramos y trabajamos arriba de cada palito un punto alto. Así le estoy nombrando palito, ¿ok? Entonces... Esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos a donde tenemos el marcador. Llegamos aquí a los tres puntos altos que hicimos justamente aquí. Tengo el primer punto alto. Aquí vamos a hacer siempre dos cadenas. Aquí en donde tenemos el marcador vamos a hacer un punto alto. Uno, dos cadenas, un punto alto en ese mismo punto. Uno, dos cadenas y hacemos el último punto alto. Quitamos nuestro marcador y tenemos algo así. Ya nos continuamos trabajando nuestro palito punto alto. Así. Entonces vamos a trabajar así las siguientes partes en donde nosotros tenemos nuestro marcador y tenemos obviamente nuestros tres puntos altos. Así lo vamos a trabajar. Terminamos la vuelta, hacemos 1, 2, 3 cadenas que forman parte de un punto alto y la cadena de separación giramos y trabajamos un palito arriba de cada palito. Así. Hasta que lleguemos a los dos puntos altos que nosotros hicimos aquí. Tenemos algo así, tenemos 1 2 3 4 5 6 7 palitos. Vamos a, tengo la cadenita. Aquí vamos a hacer una cadenita. Entonces aquí está el abanico. Repetimos en el primer punto punto alto. Uno, dos cadenas en medio o mejor dicho sobre las dos cadenas un punto alto. Dos cadenas, punto alto en el último punto. Cadena y ya hacemos el punto alto de la orilla cadena y nos continuamos ya trabajando nuestro punto alto. Así estamos, solamente aquí estamos haciendo los do las dos cadenas de separación. Marcamos el punto de en medio que no se les olvide para no tener algún error más adelante. Entonces así vamos a trabajar esta vuelta. Esto, Esto es lo que llevamos hasta este momento y llevamos cuatro vueltas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer uno. 2 tres cuatro cadenas ya sabemos que tres cadenas forman parte de un punto alto y una cadena de separación y en cada palito de la vuelta anterior volvemos a repetir un punto alto hasta que lleguemos a donde está nuestro marcador llegamos a los tres puntos y tengo el primer punto alto aquí recuerden que hacemos dos cadenas estamos repitiendo esta vuelta que nosotros hicimos aquí. En donde tenemos el marcador, hacemos un punto alto. Uy, perdón. Dos cadenas, un punto alto en ese mismo punto. Uno, dos cadenas y hacemos el punto alto en el siguiente punto alto. Estamos repitiendo esta vuelta que nosotros hicimos aquí, que fue la vuelta 3. Y ya nos continuamos trabajando nuestro punto alto arriba de cada punto alto de la vuelta anterior. Esto que nosotros hicimos aquí lo vamos a aplicar en las siguientes tres partes donde tenemos nuestro marcador. Mis corazones, terminamos la vuelta. Miren, así vamos con nuestro bolero. Vamos a continuar con la siguiente vuelta que es la vuelta 6. Y volvemos dos. a repetir. 1, 2, 3 cadenas que forman parte de un punto alto y una cadena de separación. Trabajamos. Un palito arriba de cada palito que tenemos de la vuelta anterior hasta que lleguemos a esos tres puntos altos o a estos, a esto, mira. Porque aquí Vamos. están dos cadenas y dos cadenas. Entonces aquí ya nada más hacemos una cadena en el punto alto de los dos que hicimos. Un punto alto, uno, dos cadenas. Punto alto sobre las dos cadenas, dos cadenas. Punto alto en el último punto de los dos que están... Eh, Juntos aquí hacemos ay, cadena y el punto alto así vamos a trabajar esta vuelta. Recuerden que en el punto de en medio tienen que estar poniendo su marcador, así estamos repitiendo, como les dije, esta vuelta. Terminamos la vuelta, vamos a hacer nuestras cuatro cadenas: una, 2 tres, cuatro, giramos nuestro trabajo y hacemos nuestro palito arriba de cada palito. Estamos en la vuelta 7, chicas, eh. Hasta que lleguemos a donde tenemos nuestro marcador. Que yo sé que ya varias de ustedes se dieron cuenta que estamos haciendo vueltas de repetición. Listo. Llegamos a donde está nuestro marcador y vamos a hacer aquí uno, dos cadenas y en el donde tenemos el marcador hacemos un punto alto. Dos cadenas, un punto alto en ese mismo punto. Uno, dos cadenas y hacemos nuestro punto alto cadena, punto alto y ya nos continuamos trabajando nuestros palitos arriba de cada palito. Estas dos vueltas chicas son vueltas de repetición. Terminé la vuelta 7 y no estoy en la vuelta 8. Eh, aquí ya voy a estar separando las mangas porque yo ya en esta vuelta 8 tengo los 10 centímetros de sisa que necesito. Entonces terminé aquí con 2, 4, 6, 8, 9 puntos altos. Llegué a donde estamos haciendo los dos puntos altos juntos. Tengo una cadena, hago el primer punto alto, una cadena y sobre las cadenas voy a hacer un punto alto. Una cadena voy a tomar el siguiente lado y sobre las cadenas hacemos un punto alto cadena en el punto alto de donde tenemos los dos puntos altos juntos, repetimos un punto alto, cadena, punto alto. Nosotros aquí ya tenemos separada la manga, aquí lo pueden ver, y ya nos continuamos trabajando un punto alto y una cadena, hasta que lleguemos igual a las siguientes, a estos puntos altos que nosotros tenemos aquí. Ahí, Listo llegamos a los dos puntos altos tengo la cadenita en el primer punto alto hacemos un punto alto cadena sobre las cadenas hacemos un punto alto cadena tomamos el otro lado y aquí están los dos puntos altos sobre sobre las cadenas hacemos el punto alto hay cadena el punto alto cadena y ya nos continuamos trabajando con nuestros puntos altos. Aquí nosotros ya tenemos separado la segunda manga. Ya terminamos la vuelta con nuestros puntos altos. Ya saben, con su cadena de separación. Terminamos la vuelta, repetimos tres cadenas, que esas tres cadenas forman parte de un punto alto y una cadena de separación. En esta vuelta vamos a trabajar un punto alto arriba de cada punto. Llegamos a la cadenita y sobre la cadenita vamos a hacer un punto alto. Cadena y ya nos continuamos trabajando nuestro punto alto. Así vamos a trabajar esta parte. En el otro lado también vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, que fue nuestro punto alto. Cuando lleguemos aquí, repetimos el punto alto. Terminamos la vuelta, vamos a hacer una, dos cadenas, vamos a girar y vamos a trabajar un punto alto. Estamos haciendo una disminución. Esto quiere decir que aquí solamente hay un punto y pongan un marcador aquí para que ya lo sepan. Una cadena y ya nos continuamos trabajando un punto alto en cada punto de la vuelta anterior con su respectiva cadena de separación. Listo. Ya está, tengo la cadenita y en el punto que nosotros hicimos en medio vamos a hacer un punto alto. Una cadena, un punto alto en ese mismo punto una cadena y nos continuamos trabajando ya un punto alto con nuestra respectiva cadena de separación. Esto que nosotros hicimos aquí lo vamos a aplicar exactamente en este punto que nosotros hicimos en medio. Y así vamos a trabajar hasta llegar a los dos puntos antes de terminar la vuelta porque vamos a hacer una disminución como lo hicimos al inicio de la vuelta. Estamos en los dos puntos altos antes de terminar la vuelta. Tengo lo que es la cadena. Hacemos en el penúltimo un punto alto y no lo termino. Acá en la tercera cadena hacemos un punto alto y aquí vamos a cerrar todo junto. Tenemos una disminución. Hacemos uno, dos cadenas, vamos a girar y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Estamos haciendo otra disminución. Esto es para que se nos curve tantito aquí y no nos quede como que tan recto. Cadena. Y a partir de aquí ya vamos a trabajar un punto alto, una cadena arriba de cada punto alto. De esta manera, hasta que lleguemos al otro lado, dos puntos antes de terminar la vuelta en donde vamos a estar haciendo esto mismo. Terminamos la vuelta, tengo la última cadenita y aunque ustedes vean aquí tres puntos, sencillamente son dos porque recuerden que aquí cerramos junto. Entonces hacemos el punto alto el penúltimo y no lo termino el último. Acá y aquí cerramos todo junto. Aquí nosotros ya tenemos terminada la vuelta y se pueden dar cuenta que nos queda como eh, una curvita aquí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar una cadena y vamos a trabajar medios puntos por todo este lado de aquí. Voy a estar haciendo tres medios puntos. Cada tres medios puntos voy a estar haciendo uno, dos tres cadenas, me regreso a la primera que hice y voy a hacer un medio punto, vuelvo a hacer un medio punto, ustedes van viendo en donde les queda mejor su medio punto, tres medios puntos, tres cadenas, me regreso a la primera y hago un medio punto, hasta que lleguemos a esta parte porque vamos a hacer los ojales. Entonces vamos a hacer nuestros medios puntos. Cada tres medios puntos hacemos nuestro... Pique. Terminé y llegué aquí. Aquí vamos a hacer un ojal. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Esto ya va a depender del tamaño de su botón. Y ahí mismo voy a hacer un punto deslizado. Aquí está. Esto es lo que va a funcionar como mi... Yo solamente voy a estar poniendo un botoncito y esto pues ya va a quedar abierto entonces ya nos continuamos de este lado haciendo nuestros medios puntos recuerden que es 1 2 y 3 así y hacemos 1 2 3 cadenas nos regresamos a la primera y hacemos el punto deslizado aquí está eh, arriba del punto alto sobre la cadenita arriba del punto alto ahí ya son los tres Tres cadenas y hacemos el punto deslizado. Chicas. Así. Por la parte de abajo vamos a trabajar igual. El punto, el medio punto se va a hacer sobre la cadena y arriba del punto alto. Así. Y ya cuando tengamos nuestros tres medios puntos hacemos las tres cadenas y hacemos el punto deslizado. La cadena, medio punto, arriba del punto alto sobre la cadena. Así. Y se pueden dar cuenta que aquí en la parte de abajo nos va a quedar esta curvita. Mis corazones ya por último. Aquí cerramos con un punto deslizado, cortamos la hebra y la perdemos. Miren, así nos tiene que quedar. Vamos a hacer las mangas. Como les dije, vamos a hacer la manga. Y aquí recuerdan que nosotros hicimos aquí un punto alto. Bueno, vamos a trabajar sobre ese punto. Y aquí está el otro punto alto cuando nosotros separamos la manga. Y aquí está el punto alto. Que nosotros hicimos en medio. Vamos a empezar a trabajar en este punto alto y vamos a hacer cuatro cadenas. Permítanme, tengo la primera, dos, tres. Estas tres forman parte de un punto alto y hacemos una cadena de separación. De ahí nos pasamos al punto alto. Aquí está, mira. Cadena punto alto, así hasta que lleguemos al otro punto alto que hicimos. Tengo la cadena y aquí está el punto alto que nosotros hicimos al separar la manga. Hacemos el punto alto. Cadena. Aquí está el punto alto que nosotros hicimos en medio cuando separamos la manga. Bueno, ahí vamos a hacer justamente en medio un punto alto. Cadena y ya cerramos en la primera, en la segunda, en la tercera cadena con un punto deslizado. Aquí nosotros ya tenemos la primera vuelta terminada. Repetimos: 1, 2, 3 cadenas que forman parte de un punto alto y una cadena de separación. En cada punto alto vamos a trabajar un punto alto separado de una cadena. ¿Okay? Así. Esta es la vuelta número 2. Una vez que ustedes terminen esta vuelta número 2, van a hacer 8 vueltas más para tener un total de 10 vueltas para la manga. Mis corazones, miren, aquí tengo las 10 vueltas. Ahora vamos a hacer lo siguiente: voy a hacer una cadena. Si ustedes quieren más larga la manguita, pues hacen más vueltas. Una cadena arriba, perdón, un medio punto arriba del punto alto. Sobre la cadena, medio punto. Sobre el punto alto, medio punto. Mis tres cadenas, me regreso a la primera y hago un punto deslizado. Y repito, sobre la cadena, sobre el punto alto, sobre la cadena. Estamos haciendo el mismo motivo que hicimos en todo el cuerpecito del bolero. Y esto es lo que yo voy a estar haciendo por esta vuelta. Mis corazones, miren, así nos tiene que quedar nuestra manguita. Y asimismo, vamos a hacer la otra. Aquí tengo las dos mangas terminadas, voy a poner el botón y les muestro cómo nos queda. Mis corazones, miren, aquí lo tengo ya terminado, puse este botoncito de flor y aquí están nuestras mangas. Aquí tenemos ya nuestro bolero terminado. Si ustedes no lo quieren hacer en manga larga y lo quieren hacer en manga corta, también les va a quedar perfecto. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan. Y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos. Hasta pronto.